disguise. The look of love. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Solo Música Individual. Esto es Estigia TV. Nos acompaña Julio Zavala, compositor, arreglista y bajista. Hola, Julio, bienvenido. ¿Qué gracias tal? Por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Realmente estoy me he sentido muy, muy cómodo de estar con ustedes y todo eso. No, chévere. De hecho, te conocimos porque fuimos a grabar a Abel, que salió en el programa Solo pasado. Y ya después de verte tocar, tenemos que invitarte, ¿no? De hecho, la gente ya lo va a ver acá. Fue fenomenal. Desde los 15 años y tengo 26, entonces ya como 11 años, pero recién digamos que a nivel profesional hace como unos 4 o 5 años. Okay. ¿Siempre fue bajo? Siempre, no, al principio comencé tocando percusión, tocaba cajón, esas cosas. Mi papá es músico profesional, ¿no? Mi papá es director coral. Sí. Bueno, ¿influyó? O sea, ¿te enseñó o tú preferiste aprender por tu lado? Esa es la cosa, que él no entró mucho a tallar en el tema de impartirme clases, ¿no? Uh-huh. Pero con su ejemplo yo pude sacar varias cosas, sobre todo en la técnica vocal. Lo he visto hacer esa clase mil veces, entonces ya sé cómo dónde poner, ¿no? O sea, en realidad, aunque yo no me considero un cantante, pero más o menos y también el canto ayuda bastante a desarrollar la musicalidad, ¿no? Claro, pero cantas muy bien, por cierto. Ah, bueno, gracias. Pero no te gusta. En realidad, preferiría no decir nada, porque si no mi padre va a ver esto y va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Thank you.
tengo un proyecto que es el que, al que más le he metido punche en los últimos 3 años, que se llama Sabescopio, que es un proyecto de jazz afroperuano que toma como partida la música peruana, pero la deconstruye en pequeñas piezas y luego las conecta para formar cosas que no tienen tanto que ver ya con el acervo cultural peruano. No queremos hacer un rescate de lo pasado, sino que a partir de lo pasado reconstruir para mostrar una imagen moderna de la música peruana, ¿no? Okay. Y este año estamos ya a puertas de armar el nuevo disco en vivo. Vamos a grabar el disco en vivo el 10 de abril en el Cocodrilo Verde. Y bueno, están todos invitados, claro. Y ustedes también. Se puede ir. No es un evento cerrado. No, es un evento abierto para todo el mundo. Y si me están escuchando ahorita, inviten a toda la gente que han conocido en su vida para que vayan al concierto y sea exitoso, ¿no? Sabescopio, vamos a estar el día 27 de este mes, el próximo miércoles, en el programa Jazz and Blues en las plazas de la Municipalidad de Lima. Entonces todos están invitados para ir a la Plaza de Cercado, que es en Barras Altas. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, va a ser 1.estigiatv@gmail.com. Nos vamos. ¿Algo que decir ustedes? No. Nada. ¡Chao! Nada. Adiós. Gracias, Julio. Gracias. Thank you.